Jorge, sí, retornamos aquí a la cuadra 2 de la avenida Los Tornos en Independencia, en donde ocurre un incendio de grandes proporciones. Ahí nuestros televidentes pueden ver en realidad que el fuego es incontrolable. A esta hora los bomberos están teniendo dificultades, según lo informamos ya, por falta de agua y porque además hay una gran cantidad de material inflamable al interior. Esta es una fábrica de calzado de seguridad, Industrias Manrique. Aquí al interior, según nos han informado algunos trabajadores, hay material inflamable como, por ejemplo, solventes, hay pegamento, hay una gran cantidad de cartón, también nos indican, y esto está provocando que el fuego sea muy difícil de controlar. Los bomberos están trabajando realmente arduamente, ahí ustedes lo están observando, el calor que se siente es realmente pues muy fuerte. Y nosotros estamos ubicados exactamente al frente de donde está el incendio, pero el humo está cubriendo alrededor unas 10 cuadras a la redonda. Los vecinos están bastante preocupados porque aquí los niños sobre todo están tosiendo, están sintiendo algunos signos de asfixia por la gran cantidad de humo que emana de esta fábrica de calzado, de Industrias Manrique. Bueno, ahí ustedes pueden observar cómo el cielo se ha puesto gris debido a la gran cantidad de humo que está saliendo aquí. Es bastante complicado mantenernos en este lugar, Jorge, por la cantidad de humo. Pero pues ahí ustedes ven cómo los bomberos están subidos en los techos para combatir el fuego desde diferentes flancos. Según se nos ha informado, ya está llegando una escalera telescópica para poder ayudar a los hombres de rojo a combatir este siniestro, esta emergencia. Pero hace un momento vimos un representante de SEDAPAL y es que al parecer esta empresa estaría apoyando con el agua, tan necesaria en estos casos. Solamente en esta cuadra hemos observado un hidrante y de ese hidrante se están abasteciendo los bomberos, además de sus dos bombas de agua para poder controlar ese incendio. Las carencias de siempre, las limitaciones de siempre de los bomberos, las mangueras, los paños, como ellos los llaman, tienen pues algunos agujeros y ellos están tratando de cubrirlos como sea, ¿no? Con las manos, con alguna tela.